Fantastic Show presenta. Cristian Nodal confirma el reemplazo de Belinda y será Tini Stoessel. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. En febrero de este año, sorprenderé a muchísimas personas cuando Cristian Nodal reveló que su compromiso y por ello, su relación de pareja con Belinda había llegado a su fin. Y aunque bastante se ha rumorado acerca del cantante y la también actriz, recientemente fue cuestionado sobre lo que pasará con la canción que tenía planeado grabar con la cantante de Bella Traición. Una canción que cabe destacar, según las palabras de ambos cantantes en aquel entonces, relataban su hermosa historia de amor, siendo esta por el resto de tu vida. Sin embargo, nunca se llevó a cabo debido a que la pareja terminó su noviazgo, y por ello jamás pudieron concluir esta misma canción, aunque Nodal ya había dado algunos adelantos de este tema. Se desconocía si saldría a la luz, o simplemente quedaría en el olvido, debido a su rompimiento con Belinda. Por lo cual a través de Twitch, donde el cantante de vez en cuando hace alguna transmisión en vivo, su fanático le preguntarían directamente acerca de este tema, por el resto de tu vida, a lo cual el cantante sin ninguna pena, simplemente contestaría sí, sí va a salir, pero con Tini. Dime si va a salir por el resto de tu vida. Sí va a salir, pero con Tini, explicó el cantante. Tras la respuesta que dio, varios seguidores comenzaron a criticarlo y a mencionar que quería que la canción fuera interpretada por Belinda y no por la cantante argentina, ya que si bien muchos no tenían nada en contra de ella, preferían que era Belinda, puesto que era para ella esta canción originalmente. Les voy a decir una cosa de las canciones, es música al final, y yo no voy a desperdiciar un tema que sé que va a marcar en todas las personas, entonces no entiendo, o sea, entiendo su punto, pero me vale, y lo siento mucho. Fueron las palabras que diría Nodal. Hasta el momento tienes tu él no ha dicho nada respecto de esto mismo. Sin embargo, si llega a suceder, será la primera vez que la cantante de Maldita Foto colabore con un artista de regional mexicano. Sin embargo, hay que aclarar un punto bastante curioso en todo esto, pues a pesar que puedes pensar que Tini no se ve demasiado bien en tema de regional mexicano, el cantante tenía pensado que este tema fuera una mezcla del pop y del regional, puesto que el pop es el ritmo musical que tiene Belinda y que comparte con Tini Stoessel. De hecho, a través de redes sociales, algunos llaman Tini Stoessel la nueva Daniela Luján, ya que reemplazaría a Belinda en esta canción, como pasó hace bastantes años en una telenovela infantil, donde la cantante fue reemplazada prácticamente de un día para otro por Daniela Luján. No obstante, algo curioso de todo esto también, es que Tini y Belinda se llevan bastante bien, y de hecho colaborarían en un tema en colaboración con otra artista, siendo esta la niña de la escuela. No obstante, cabe aclarar que Cristian Nodal, a día de hoy no tiene ninguna confirmación acerca de algún noviazgo nuevo, ya que si bien Cristian Nodal ha sido captado en Tabasco, con una mujer peli negra, se desconoce si mantiene un romance con ella. Sin embargo, con Ofan ya se han dado la tarea de indagar de quién es y hasta qué se dedica realmente. Pero si quieres saber acerca de esta misteriosa mujer y que tiene que ver con la familia de Nodal, ya que sí te adelanto, conoce a toda su familia, te recomiendo que mires un video pasado que subí hace un par de horas, para que así te enteres quién se trata de ella. Pero bueno, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Consideras que Tini Stoessel es la nueva Daniela Luján de Belinda, pero esta vez en la música? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Cristian Nodal, como también acerca de Belinda, y saber constantemente qué pasa con ellos, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, y lo compartas con cada amigo tuyo, para que más personas sepan constantemente qué pasa con ellos. Mi nombre es Carto, y has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego. We'll be right back.